Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Enrique Galván Lamet, soy el director de Plena Inclusión España y tengo la suerte de daros la bienvenida. Daros la bienvenida, desear que estéis todas y todos bien y abrir un seminario. Estamos poquita gente, por ahora somos 140 personas, o sea que estamos en confianza. Estamos aquí en una mesa redonda a las 12 de la mañana, personas que tenemos muchas cosas en común. Y a mí me gustaría, para presentar un poco el seminario, recordar las palabras de Lucía Calvo, que es una experta por experiencia que participó en un pasado seminario, ¿no?, sobre el uso de restricciones, y nos comentaba cómo es una forma de entender el apoyo a las personas que limita los derechos, que tiene que ver con distintas cosas de tu vida, que puede ser la restricción física, que puede ser el uso farmacológico para el control de las personas y no tanto para su soporte, que tiene que ver con limitaciones en las actividades, en el uso de los recursos y del propio dinero. Es decir, que hay un panorama muy complejo, muy amplio, cuando estamos hablando de esta realidad, ¿no? Y es una realidad que a veces nos cuesta abordar. Es una forma de entender la práctica, una práctica de carácter restrictivo, que necesita que la pongamos encima de la mesa, que perdamos el miedo a identificarla, a reconocerla, y también que tengamos ese espíritu de ser capaces de estar empoderadas, empoderados, para ofrecer otros entornos, otros apoyos, otros sistemas, ¿no? Y claro, ¿todo esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con las cosas más centrales de ser persona. Tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la ética, y tiene que ver con una cosa muy importante, y es que las personas, los equipos, las organizaciones, cada vez tenemos como responsabilidad ser capaces de transformarnos, de aprender y de comprender nuestra misión. Y es verdad que en nuestra historia, siempre desde que nace FEAPS, en los años 60, intentamos dar una visión muy positiva, una visión muy de casos de éxito, de logros, de empoderamiento. Y a veces esa forma de mirar la realidad nos estaba invisibilizando otras formas, otras realidades que estaban ahí. Y hubo un año que nace una estrategia en la cual
muchas personas, muchas familias no se reconocían completamente en lo que nosotros y nosotras proponíamos. Historias de éxito, historias de independencia, de logros, de alcanzar trabajo, etcétera, etcétera. Pero había otras realidades, pues como que no estaban siendo atendidas como necesitaban. Había una especie de sonoro silencio ante grandes dificultades, ante grandes retos, ante grandes desafíos y a veces, pues de manera a lo mejor no querida o bien intencionada, pues no estábamos poniendo el objetivo prioritario de las personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias, y por eso nace la estrategia Todos Somos Todas, ¿no? Que si recordáis, fue una frase que en el encuentro europeo que se celebró en Madrid de EPSA, de los autorrepresentantes en el año 2015, pues dijeron que cuando hablamos de las personas, no solamente estamos hablando de las personas que tienen más competencia, más capacidad, sino que tenemos que tener esa mirada de que cuando decimos todos somos todos, en aquel caso se dijo así, estamos abarcando, estamos teniendo en cuenta esa visión global de la realidad compleja que nos define. Y hoy tenemos la suerte de poder ir poniendo luz, y gracias a la estrategia Todos Somos Todos o Todos Somos Todas, hay una red que trabaja semanalmente, que trabaja diariamente, que trabaja en la realidad cotidiana, y que yo quiero agradecer de manera especialísima su compromiso, su trabajo, su aportación, y que están siendo verdaderamente vanguardia en plena inclusión de temas de amplia complejidad. Esta red hoy nos regala, y así lo digo, nos regala un seminario para que comprendamos mejor cuál es nuestra misión, para que identifiquemos mejor las prácticas restrictivas. Yo he trabajado en atención directa y muchas veces caigo en la cuenta de decir, mira, esto que yo intervenía o cómo lo hacíamos, a lo mejor no era lo más conveniente, a lo mejor no estaba bien enfocado. Y tenemos que reconocernos, tenemos que aprender, y hoy vamos a tener la suerte, como digo, de tener un conocimiento mayor, clarificar conceptos de qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas restrictivas. También vamos a tener la suerte de contar con expertas por experiencia, por personas que nos lo van a trasladar del propio cuero, de primera piel, y también al final pues podremos tener un espacio de preguntas, de cuestiones. Me gustaría, bueno, pues agradecer a todas las personas que vais a participar en el seminario vuestra aportación. Si me dejáis destacar una persona a la que quiero saludar especialmente porque forma parte de la plataforma de autorrepresentación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se acaba de crear el 24 de septiembre en Toledo y que es un hecho histórico, tenemos la suerte de contar también con la aportación de Luis Carreras, que es vicepresidente de Autismo Cádiz y también de alguna manera visibiliza cómo la plataforma de autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual o desarrollo pues está teniendo una importancia fundamental en lo que es la representación institucional y la influencia en nuestra organización, que tiene que ir mucho más allá. Pero estos pasos los estamos dando. Así que gracias a todas y todos. Voy a ceder la palabra pues, a personas que, muy queridas y que son miembros de la red de Todos Somos Todas, como es Laura Garrido, como es Natalia Díaz y Rui Mantendero, que van a abordar pues, esa primera pregunta, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prácticas restrictivas? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener más en cuenta y líneas de trabajo, ¿no? Líneas de trabajo que estamos desplegando a nivel estatal, pero también tenemos alianzas con otros países europeos, con otras realidades que nos están dando mucha luz. Yo recuerdo BILD, por ejemplo, que es una organización hermana que nos está ayudando mucho, o en próximas meses o días, pues Plena Inclusión va a formar parte de la red internacional contra la lucha de la práctica restrictiva, ¿no? O sea, ya no quiero extenderme más, daros las gracias, aprendamos, comprendamos y sigamos avanzando juntos y juntas. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues como Enrique nos daba paso, aquí estamos una parte de esa organización que hemos montado, ¿no? A través de la red de Todos Somos Todos, para trabajar sobre el tema de la reducción de las prácticas restrictivas. No, para presentarnos un poco quiénes somos estas tres personas, que, bueno, cuatro, porque también está Cristina, que está al lado de Natalia hoy acompañándola, pues somos un grupo diverso de entidades de toda plena inclusión, que estamos en diferentes partes de España, en la que, bueno, pues a través del Zoom nos juntamos, como él decía, pues semanalmente, mensualmente, pues para desarrollar una estrategia que nos ayude, pues, a ir identificando el qué nos puede ayudar en todo el tema de la reducción de las restricciones, ¿vale? Y bueno, pues hoy estamos aquí Ruimán, que forma parte de Autismo Tenerife, y Natalia y Cristina, que forman parte del Sensri de Girona, que, bueno, lo conoceréis sobre todo por Ramón Nobel y Susana Esteban, pero hay más gente en ese equipo y ellas están aquí en, bueno, pues en una parte más de desarrollo hospitalario, desarrollo y acompañamiento a entidades, y que creemos que esa diversidad nos ha ayudado a poder tener un enfoque diverso sobre lo que debemos y cómo debemos atajar esta parte de la reducción de las restricciones. Hay muchos más compañeros, pues como está Raúl, que terminará comentando, y Amalia, y está Irene, que hoy no ha podido estar con nosotros, está Isabel, ¿no?, como acompañante de Luis, personas con discapacidad intelectual, sobre todo también, como es el caso de Lucía, que en este caso pues hoy tampoco estará. Y bueno, pues muchos somos los que vamos formando parte de esta red, y cada vez también hay más personas interesadas en compartir y poder organizarse. Y bueno, la idea es que es a través de estos seminarios en los que podáis conocer mucho más de lo que estamos desarrollando. Y ya hablamos, ¿no?, Isabel ya nos contó en el anterior seminario esta herramienta que nos está costando, que estamos trabajando. Y hoy la idea es compartir, pues, esta estrategia que creemos que nos puede ayudar. Necesito que me deis permiso para compartir la presentación. Amalia, necesito permiso. Un momentito, Laura, te lo damos. Vale. Vale, y ya está. Creo que ya, ¿no? Sí, sí, llegó. Vale, y bueno, pues como os comentábamos, hoy somos tres los que vamos a representar este grupo y os vamos a contextualizar, ¿no?, en dónde estamos, pues, sobre el tema de las prácticas restrictivas, y sobre todo, ¿no?, lo que nosotros queremos ver es cómo evaluarlas, cómo detectarlas, para ir dando pasitos en este proceso que creemos tan importante. Sí, como decía Enrique, importante que sepáis, ¿no?, pues que este grupo de trabajo surge desde esa red, ¿no?, de Todos Somos Todas, en un congreso en la que, hermanados con Bill y en ese acompañamiento que nos están haciendo, y que ya en el primer seminario pudimos escuchar a Edwin Jones y a Sara Leib, ¿no?, que son un poco las personas que nos están acompañando, y esos expertos por experiencia en Inglaterra, pues donde iniciamos este camino y, bueno, donde vimos la necesidad de ponernos a trabajar sobre esto. Sí que dentro de la red pues tenemos una serie de objetivos y un plan de trabajo que nos hemos ido desarrollando, que parte de ello pues comentarán al final de la sesión Amal y Raúl, en el que, bueno, pues ya hay un desarrollo de una infografía y de una serie de acuerdos que queremos poner en marcha. Y también este proceso y este trabajo nace en relación a un artículo que se desarrolló en la revista de que llevan en Bill, ¿no?, sobre la que se ha hablado en una serie de acuerdos que consideraba plena inclusión, junto con el comité de ética que ellos tienen, en el que estaban Ana Carratalá y Maritxe Goikoetxea, ¿no?, en el que se establecieron pues una serie de principios a trabajar, y sobre ellos, desde esos principios, pues es la línea de trabajo que nos hemos considerado. Y dentro de esa línea de trabajo, pues una de las cosas que consideramos, ¿no?, y que definimos, es que creíamos que tenían que ser esto de las prácticas restrictivas. Y partiendo de la definición que en Inglaterra tenían, pues nosotros llegamos a la consideración que tenemos que entender por prácticas restrictivas todas aquellas acciones, ¿no?, todos aquellos actos que van a reducir la libertad de decidir, actuar o moverse de las personas, ¿no? Y nosotros desde ahí, desde la herramienta que os vamos a presentar, lo que hemos intentando es identificar todas esas prácticas, identificar todas esas actuaciones que tenemos en el día a día de los servicios, en el día a día de los apoyos que podemos dar en los contextos a las personas, y también intentando involucrar a cómo las familias también entienden, ¿no?, que debe ser la educación o el compromiso con sus hijos, también podamos identificarlos para que nos ayuden sobre todo a ver
cómo conseguir dar mayor control a las personas sobre sus dudas. También dentro de esa definición de lo que son prácticas restrictivas, entendemos que los profesionales no les o las personas o las familias no lo hacen con una mala intención, no lo hacen desde no querer acompañar adecuadamente a las personas, pero sí que creemos que se han ido generando modelos de acompañamiento, ¿no? Organizaciones o maneras de organizar nuestras entidades, nuestros servicios, que han llevado en muchas ocasiones a que estas se den, ¿vale? Y desde ahí, bueno, pues lo que vamos a ir viendo, identificando, es que debemos cambiarlas, que debemos buscar otras maneras de hacer que son posibles y que hemos comprobado que dan mucha más calidez y mucha mejor vida a las personas. También vemos, ¿no?, en esta definición, que muchas veces es obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer o no dejar a alguien que haga lo que quiere hacer. A veces no consideramos que porque es beneficioso para su salud, porque es beneficioso, porque si no va a tener más dificultades en su vida, o porque creemos que no está teniendo las capacidades para decidir sobre determinadas cosas que se pasan en su vida, hemos determinado el obligar, ¿no?, o decidir que tiene que hacer esto, ¿no? Pues vas a hacer esta actividad porque es bueno para ti, o vas a hacer una dieta porque es adecuado para tu salud, porque si no luego vas a tener posibilidades de enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, ahí son muchos los aspectos que la herramienta nos va a ayudar a analizar o ver que tenemos una serie de normas escritas o determinadas maneras de organizar nuestros servicios o de organizar la vida de las personas con discapacidad intelectual desde la creencia que eso era lo mejor para sus vidas, y vamos a ver que no nos lleva a eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta definición nos ayuda a determinar o aterrizar en qué nos encontramos, y desde ahí, como decía Enrique, hemos establecido una serie de categorías que luego es lo que nos va a ayudar a determinar en qué nos encontramos. Y como veis, este término, ¿no?, que acuñamos, la idea es ampliarlo, no solamente hablar de lo que hasta ahora veníamos conociendo como restricciones, en las que hablábamos, ¿no?, de las contenciones, de las intervenciones físicas o de aquellas contenciones farmacológicas, sino que lo que estamos hablando es de un término mucho más amplio, en lo que habla, ¿no?, de la toma de decisiones, de cómo acompañar a las personas en todos los aspectos de su vida y desde ahí poder verlo desde otra perspectiva. Como veis, desde donde partíamos y la definición que nos ha dado la mirada, ¿no?, y por eso es esa parte de trabajo en coalición con la comunidad de aprendizaje de reducción de restricciones, pues sí que ellos consideraban que son aquellos actos deliberados por parte de otras personas que restringen el movimiento del individuo o la libertad de poder decidir y actuar de forma independiente, ¿vale? Sobre este término nosotros lo que hemos ido es especificando más, ¿no?, recogiendo muchos más aspectos concretos que nos ayudaran a poder realmente trabajar con los equipos, trabajar con las familias, trabajar con las personas para que podamos ver dónde tenemos que realizar los cambios. Y desde ahí, dentro de las definiciones que hasta ahora tendríamos acuñadas como restricciones mecánicas, químicas, ambientales, hemos metido, ¿no?, una serie de variables que creemos que es muy importante tener en las restricciones psicológicas, en las prácticas culturales y prácticas organizativas, para ver que todas estas son sobre las que tenemos que atajar para que realmente podamos responder a un cambio y una reducción de las prácticas restrictivas. Las opiniones sobre las prácticas restrictivas pueden ir desde una tolerancia cero, de hecho hay campañas, ¿no?, que hablan ya de contenciones cero y campañas que sí que hablan de la necesidad de políticas en las que se reduzcan totalmente, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León ya se están introduciendo dentro de los pliegos la necesidad de revisar el tipo de intervenciones que se hacen en los servicios, y desde ahí hay un compromiso para la reducción total de este tipo de contenciones. Y luego, bueno, pues hay ya muchos sellos que se empiezan a desarrollar, como el LibraCare, que en muchas de las residencias de mayores y ya están entidades de la discapacidad metiéndose dentro de este planteamiento en la que la revisión, ¿no?, de que hay que tener una tolerancia cero, hay que ir hacia la reducción máxima de las contenciones. Pero hay otras ocasiones en las que hay una aceptación, ¿no?, de la necesidad de restricción, de controlar la vida de la persona, porque de otra manera hay un mal peor, ¿no? Hay una serie de circunstancias que pueden surgir, de miedos, de denuncias, de riesgos en la sociedad o en las personas que rodean, y que eso nos ha llevado muchas veces a considerar que ese era un mal necesario porque no teníamos otras herramientas, ¿vale? Y bueno, pues lo que queremos trabajar es, podemos hacer las cosas de otra manera, aseguramos de esta manera, ¿no?, trabajando con la reducción de las prácticas restrictivas, que la seguridad de las personas y su estabilidad va a mantenerse. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no?, y lo que las expertas por experiencia nos mostrarán, y lo que vamos viendo en la vida de las personas, que esto sí que se puede reducir y que sí que marca un cambio.
Y desde ahí, bueno, pues en la justificación de por qué desarrollar esta herramienta, esta estrategia, es que vemos, ¿no?, que dentro de la parte en rojo, ¿no?, de lo que vemos, ese tipo de prácticas restrictivas que hablamos, ¿no?, de esas maneras de acompañar o funcionar, que han llevado que debajo de lo que sucede en la vida de la persona, y desde ahí uno de los trabajos o de una de las incidencias que queremos hacer es ver, ¿no?, en qué está suponiendo para las personas con discapacidad este tipo de herramientas o este tipo de prácticas, es que tenemos, ¿no?, que al final las personas con discapacidad intelectual viven dentro de un terreno hostil, en la que hay una limitación, eres forzado, no hay una elección. Hay una mirada desde el guardián de la puerta en la que te establecen, ¿no?, cómo tienes que vincularte, te vinculas con un profesional en la que sigue siendo ese guardián, esa persona que te da la seguridad, pero que también te está limitando. Y también, pues, una limitación de las relaciones, unas estrategias reactivas, ¿no?, en las que al final te estás relacionando con las personas. Y debajo de todo eso, ¿no?, de esa vinculación que se establece con las personas al trabajar desde esa mirada del control, es que al final las personas tienen un tema de desempoderamiento, hay una invalidación, no nos consideramos que puedan tener el control porque al final nosotros tenemos que darles el manejo. Hay una etiquetación, ¿no?, un etiquetado desde la persona tiene que tener este control porque no tiene las herramientas o las estrategias. Pensamos en las personas desde las personas y no con ellos, desde ahí una infantilización, hay un tema de retención y de ser ignorado, ¿vale? Y bueno, pues estas son las partes que tenemos de analizar y sobre las que tenemos que trabajar, porque esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Y lo que nos dicen los modelos y lo que hemos ido viendo a través del trabajo con los expertos por experiencia es que si trabajamos desde esa mirada de las prácticas restrictivas nos encontraremos todos estos procesos que son los que debemos de ir cambiando y reduciendo. Y desde ahí, pues ya para dar paso a mis compañeros, ¿con qué contamos? Pues hasta ahora contamos con una serie de recursos, ¿no?, que es ese vídeo de Bill que hicimos en el primer congreso en el que participó Plena Inclusión y en el que se llevó a cabo, pues, un vídeo que nos permitió contar, ¿no?, desde dónde nos situamos en el inicio de ver, ¿no?, que las prácticas restrictivas había que cambiar la mirada porque podíamos trabajar desde una parte de la prevención, desde una prevención no a corto plazo, sino esa prevención primaria tenía que ser mucho más en desarrollo de habilidades, en cambiar la visión, en las creencias de lo que las personas pueden o no pueden hacer. Ese trabajo también en cohesión, como decía Enrique, del trabajo de reducción de las prácticas restrictivas en una comisión, en una comunidad de aprendizaje en la que muchas entidades ya estamos recogiendo y nos estamos alineando, ¿no?, pues para poder ir estableciendo un camino a seguir o una perspectiva de trabajo para reducir esas prácticas. Próximamente, en un seminario posterior, pues presentaremos un manual sobre la reducción de las restricciones que pretende, ¿no?, pues tener también cómo trabajarlo, ¿no?, dar un marco que ayude a las entidades a saber por dónde seguir y a las familias, para que no solamente evidenciemos, ¿no?, que hay una serie de prácticas, sino que también nos ayude a saber cómo podemos cambiar esa perspectiva. Esa parte, ¿no?, de la incidencia del grupo de reducción de restricciones estatal, pues para que esto consiga cambiárselo, y bueno, la infografía que posteriormente os contará Raúl y Amalia sobre lo que hemos ido haciendo. Y bueno, importante también que contaremos posteriormente con todos esos expertos por experiencia que son los que nos están ayudando a llevar a cabo el cambio, a llevar a cabo la mirada desde otra perspectiva. Y lo último, ¿no?, y donde nos vamos a focalizar hoy nosotros es que, bueno, pues partimos de la adaptación de un cuestionario y desde ahí, pues primero nos planteamos adaptarla. Y ahora, pues ahora hemos generado una herramienta completamente diferente, ¿no?, que nos da una mirada que creemos que va a ayudar más a la identificación de estas prácticas restrictivas. Y esa herramienta que ahora contarán mis compañeros, pues nos ha ayudado a dar la orientación, ¿no?, a la entidad, a las familias, a los servicios, pues para poder identificarlas, medirlas y también ir dando cambios a estas prácticas que hemos visto que existen. Y por último, viendo, ¿no?, que todo lo tenemos que encuadrar también desde unas claves, porque para poder conseguir que esta herramienta tenga sentido, para que esta herramienta, a la hora de llevar a cabo la evaluación o la valoración que vamos a hacer, pues debemos situarnos en la que hay que tener una visión centrada en la persona, ¿no? Tenemos que, en esa filosofía que hemos valorado, ¿no?, de cambio desde la visión centrada en los servicios a una visión centrada en la persona, será esencial para que la herramienta tenga sentido. Y el tema también de creer en las personas, ¿no?, ellos tienen que tener el control sobre sus vidas. Como organizaciones, como profesionales que apoyan a personas, tenemos que conseguir dar ese control. Y yo creo que un hito, ¿no?, es la organización del poder de las personas para ir consiguiendo ver
que ellos realmente son los que tienen que liderar en su vida, ¿no? Y desde ahí, muy importante, para que esto tenga sentido, pues trabajo en valores, ¿no? Porque no valdrá la herramienta si no hay un trabajo previo en los valores para que tomemos esa visión compartida de qué tiene que tener la vida de la persona, ¿no? De que, cómo tenemos que posicionarnos en los apoyos que damos, y también muy involucrado con toda la parte de los modelos de apoyo, ¿no? En esa parte que hablamos siempre, en apoyo activo, ¿no? Que no solamente cambiar edificios, sino que es cambiar los modelos de apoyo, de acompañar a las personas para que esto realmente tenga sentido, y desde el apoyo de liderazgo en la práctica, para conseguir realmente identificar y acompañar a los profesionales, a las familias, a las personas con discapacidad en que estos modelos sean introducidos. Y le doy paso a mi compañero Ruimán, que creo que me enrolla mucho, para que siga comentando sobre esta herramienta. Ruimán, no te escuchamos. ¿Ahora me oyen? Sí, vale, ahora muy bien. Gracias, Amalia. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues un poco armados con ese conocimiento, con esas inquietudes, con esa mirada que nos trasladaba Laura ahora en toda la justificación y ese marco un poco que es importante tener en cuenta. Y abordando también lo que Enrique planteaba de proyección práctica, ¿no? De cosas que hacer, de cómo podemos movilizar las prácticas para que se reduzcan las restricciones, pues este equipo que forma parte de la red de Todos Somos Todas ha tratado de generar una herramienta que, como bien dice Laura, partió de un ejemplo, partimos de un cuestionario ya elaborado, y al final yo creo que ha sido un proceso rico el que nos ha llevado a generar una cosa diferente, bajo el mismo marco y la misma mirada, pero diferente. Bueno, vamos a aprovechar ahora para, en este seminario, para un poco presentarla. Es una herramienta que esperamos que ya salga del horno en breve, le quedan algunas cosillas, pero en el fondo la estructura está más o menos definida. En el uso de la herramienta, pues hay, digamos, un proceso que no queremos plantear lineal, porque es un proceso en el que hay momentos del uso, momentos en los que vamos a detectar, evaluar, reflexionar sobre las restricciones, que no necesariamente tienen que tener una secuencia cronológica, sino que en ese proceso dinámico que propone la herramienta podemos ir volviendo y regresando a etapas anteriores, ¿no? Pero bueno, por describir los distintos momentos que propone la herramienta, podemos hablar uno inicial que tiene que ver con preparar el entorno. ¿Qué significa esto? Creemos que es muy importante, antes de empezar a valorar y a detectar prácticas restrictivas, que generar una especie de ambiente, de clima, donde esta inquietud por atender las necesidades de las personas desde el control de sus vidas, desde los apoyos y las oportunidades que necesitan para tomar las decisiones que en su vida son importantes, pues es necesario en todas las personas o en los entornos donde tratemos de evaluar a través de la herramienta, propiciar ese momento de reflexionar sobre la vida de las personas, sobre lo que necesitan y sobre el control que ejercen sobre ellas. En un segundo momento estaría el planteamiento de identificar las restricciones, ¿no? La herramienta, ya después veremos que tiene una propuesta que nos ayuda a identificar las restricciones en los distintos contexto. Habría un momento también que puede ser incluso a la vez, ¿no? Que el de identificar, pero bueno, por separarlo, de reflexionar sobre las restricciones, ¿no? Que hemos encontrado, de compartir en grupo pues lo que opinamos, lo que percibimos, lo que sentimos en relación a esas restricciones, ¿no?
Después habría una parte que tendría que ver con concretar la valoración que hacemos de esas restricciones y de planificar las medidas que nos permitan reducir esas restricciones, ¿no? Aparte de, de las acciones que tengan que ver con la reducción de las restricciones que observemos, también hay una serie de acciones, digamos, más globales que tienen un enfoque más preventivo, ¿no? De manera que se generen procedimientos, se generen mecanismos, se generen la aplicación de determinadas metodologías que impidan o dificulten la aparición de conductas restrictivas. Y en último lugar estaría una parte de revisar, ¿no? Hemos evaluado, reflexionado, hemos planificado y tiene que haber un momento de revisar las acciones que hemos puesto en el plan. Y este es un poco lo que nos propone la herramienta de manera pues, estructurada y con orientaciones para llevarlas a cabo en distintos contextos, ¿no? Tanto en contextos de servicio como familiares. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de esas fases, nada, rápidamente. En la fase de preparar, pues lo que se recomienda es generar un proceso de reflexión previo, como les decía, ¿no? Antes de utilizar la herramienta, donde podamos trabajar pues, la empatía con lo que la persona necesita y quiere para su vida, con sus sueños, con sus metas, con aquello que la persona le da valor en su vida, ¿no? Y ese es, digamos, el caldo de cultivo donde la herramienta se va a sentir más cómoda después, ¿no? Por eso es importante revisar y valorar el control que las personas tienen de su vida. En ese sentido también es interesante, es importante y es clave generar un equipo que lidere el proceso de la identificación de esas prácticas restrictivas. Un equipo además que esté formado por personas diversas que desde su perspectiva pueda aportar la visión que tiene sobre lo que está ocurriendo en el día a día de las personas. Ahí entendemos pues, profesionales, las personas con discapacidad, las familias, etcétera, ¿no? Es importante también el clima con el que debemos crear este equipo. Dese en cuenta que las prácticas restrictivas, bueno, en algunos casos pueden ser temas tabús, temas complejos, temas difíciles de exponerse, porque todos de alguna manera hemos generado prácticas restrictivas, ¿no? Entonces, es muy importante generar un clima en el equipo donde la gente se sienta cómoda, donde se respete las opiniones de todos, donde no se juzgue lo que estamos valorando y en esa línea poder crecer y hacer propuestas de mejora desde un cariz proactivo, ¿no? No tanto de fiscalizar lo que se hace. En un segundo momento pues llegaría la parte de identificar pues esas conductas restrictivas, ¿no? Se trata de recopilar pues ejemplos, situaciones de la vida cotidiana de las personas que tengan que ver con distintas categorías. La herramienta lo que nos permite es una guía donde a través de distintas categorías, definiciones y también ejemplos vinculados a esas categorías, pues podemos tratar de detectar, de identificar en las prácticas diarias, en lo que hacemos en el día a día, pues aquellas prácticas restrictivas que estén vinculadas a actividades y a las relaciones que las personas tienen pues en los servicios donde participas, en su entorno de hogar, familiar, en la comunidad, etc. A partir de el análisis de distintos ámbitos que después veremos. Con esa, digamos, identificación y esa anotación y recopilación de prácticas restrictivas, pues llega un espacio un poco de reflexión más abierta, ¿no? Donde podemos hacernos muchas preguntas. Algunas se las planteamos aquí como opciones, ¿no? Estas prácticas restrictivas que hemos detectado son necesarias. ¿Qué riesgos podríamos tener si se elimina o se suaviza? ¿Hay alguna alternativa menos restrictiva? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Podemos cambiar nuestra práctica habitual? ¿Podemos enseñar las competencias necesarias para gestionar el riesgo? ¿La persona cuenta con un esquema que le ayude a entender a qué se debe esta restricción? ¿Existe un plan de futuro para que la persona viva sin restricción? ¿Se enmarca la restricción en un entorno afable de igual a igual y centrado en la persona? Bueno, pues estos son ejemplos de preguntas que nos pueden ayudar y que la herramienta orienta a tener presentes para valorar en un primer momento y de manera más abierta
las prácticas restrictivas, teniendo en cuenta la participación de todos desde su visión, ¿no? Bien, una vez hemos hecho ese proceso, pues tocaría el momento de concretar y de planificar, ¿no? Y para concretar es importante tener unos criterios como los que les mostramos, aunque se pueden unir otros, que nos permiten valorar si estamos ante una práctica restrictiva que tiene sentido o que no lo tiene, ¿no? Esos criterios que debe cumplir una práctica restrictiva que forme parte de un apoyo que tiene sentido, pues pueden ser estos, ¿no? Ser necesaria para evitar un daño significativo de la persona, tener en cuenta el efecto emocional de la restricción en la persona, que sea proporcionada la cuestión, es suficientemente importante como para justificar la restricción, ser la opción menos restrictiva, esto es muy importante, siempre en las restricciones hay niveles, intensidades, ¿no? No más de lo necesario y no hay una alternativa, no se impondrá más tiempo del necesario, equilibrar los intereses de las personas con los de los demás, con los de su entorno, y estar en el contexto de un enfoque cálido, empático y centrado en la persona, como decíamos, ¿no? Estos pueden ser criterios que podamos utilizar para valorar las prácticas restrictivas. Como llega el momento de concretar y planificar, pues podemos utilizar la siguiente secuencia, ¿no? Cada práctica restrictiva que detectemos a través de la herramienta, pues podemos describir por qué se requiere, ¿no? Si cumple los criterios, ¿no?, que hemos establecido o que antes les comentábamos, ¿no? Las medidas adoptadas para reducir o eliminar la restricción, las fechas en las que hemos planteado eso y los responsables encargados de encauzar esas prácticas que lleven a la reducción de las restricciones, ¿no? Pero la herramienta no solo propone acciones que tengan que ver con la reducción de prácticas restrictivas concretas en el día a día, que son muy importantes visibilizarlas y la herramienta nos ayuda a eso, sino también propone la necesidad de planificar cosas desde un enfoque más preventivo, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? No tienen por qué ser estos en concreto, pero ejemplos que nosotros entendemos que pueden favorecer ese enfoque preventivo, ¿no? La formación en apoyo conductual positivo y la introducción de planes personalizados, además del apoyo conductual positivo, la formación de los profesionales, las familias en metodologías que limitan la aparición de prácticas restrictivas, ¿no? Como nombraba Laura antes, pues el apoyo activo, la planificación centrada en la persona. Los cambios en el entorno de apoyo y la transformación de los servicios, ¿no?, hacia una estructura, una cultura, una organización, unas prácticas que impidan, simplemente por el hecho de estar organizados de esta manera y tener este tipo de prácticas, que aparezcan restricciones, ¿no? Encontrar también mecanismos para hacer visible, que es un poco lo que nos ayuda la herramienta, pero tenemos que encontrar, además de la herramienta, otros mecanismos que permitan hacer visible la aparición de prácticas no adecuadas, ¿no? Por otro lado, formar a las personas en la defensa de sus derechos. Asegurar también que las personas a las que damos apoyo y sus familias participan de la toma de decisiones que tienen que ver con la medición, con la valoración de las prácticas restrictivas. Extender también el buen trato como eje de relación que debemos tener con las personas. Y por último, como otro ejemplo, facilitar también la evaluación de prácticas restrictivas y su modificación en otros contextos, como hablamos, más allá del contexto de los servicios, ¿no? La herramienta tiene el propósito de ser útil también más allá de los servicios de apoyo concretos, ¿no? Y por último, llega el momento de revisar las acciones planificadas para la reducción de restricciones concretas, de revisar las acciones que tienen que ver con la planificación para la prevención, y también tener en cuenta que si en ese proceso de revisión y en el proceso de aplicación de las medidas nos estamos dando cuenta de que aparecen otras restricciones que requieren de acción, pues también recopilarlas y evidenciarlas en este momento de revisión. Bueno, pues perdón por haber ido así un pelín rápido, pero ese sería un poco el formato, el uso y el propósito de la herramienta. Ahora nuestras compañeras Natalia y Cristina nos hablarán un poco de ejemplos de la estructura.
Vale. Buenas, yo soy Cristina y es Natalia. Hola. ¿Sí? Lo vamos a hacer con la mascarilla porque estamos muy cerca, ¿eh? Vale. La herramienta se divide en tres bloques, ¿vale? Desde una perspectiva biopsicosocial, ¿vale? En el primer bloque serían las restricciones a nivel biológico, ¿vale? Que hace referencia a las condiciones físicas, fisiológicas y genéticas de la persona, ¿vale? Se divide en cuatro partes, las físicas, ¿no? Que tienen que ver con el contacto directo con la intervención de la persona, ¿no? A nivel físico, las mecánicas con dispositivos para restringir el movimiento de la persona, las químicas, que serían todo lo que hace referencia a la medicación, ¿vale? Y, bueno, hemos visto que es muy importante, ¿no?, tener en cuenta el tema de la sexualidad, ¿vale? Que es privar a una, a cualquier persona, ¿no?, del disfrute de su cuerpo. Pensamos que es muy importante tenerlo en cuenta dentro del nivel biológico. Después tenemos las restricciones que tienen que ver con el tema psicológico. No sé si... Vale. Bueno, estas restricciones hacen más referencia a todo el tema emocional, a las fortalezas, a las debilidades y las competencias, ¿no?, que tiene la persona para su vida diaria. Entonces, tanto el 2.1 como el 2.2 tienen relación porque en el tema del bienestar emocional, pues enfocamos, pues digamos, todas las personas tienen derecho a tener un buen diagnóstico, ¿no?, de salud mental para poder a trabajar pues todas las conductas que nos pueden preocupar y para poder tener toda la atención específica que se requiere, ¿no?, por distintos profesionales, ya no solamente el psicólogo, sino pues el psiquiatra, el trabajador social o los miembros que puedan formar parte, ¿no?, del equipo multidisciplinar. El acceso a intervenciones psicológicas que sean basadas en ACT es muy importante, básicamente, ¿no?, sobre todo por el tema de evitar estrategias pues que causen malestar a la persona, como castigos, refuerzos negativos, ¿no?, que en la bibliografía nos referimos que está demostrado que no generan generan cambios, pero no generan un aprendizaje, ¿no? Nos basamos a través del miedo. Todo el tema de comunicación creemos que es muy importante porque la persona tiene que poder tanto comunicarse como entender qué está pasando a su alrededor y tener pues, sistemas de comunicación alternativos, siempre y cuando teniendo en cuenta su capacidad cognitiva, es muy importante porque a veces se usan, ¿no?, métodos de comunicación y la persona en sí pues quizá no lo acaba de comprender bien o no tiene, ¿no?, las capacidades como para desarrollarlo y que esta información le llegue de manera correcta. Y por último, todo el acceso a las formaciones y los recursos laborales, ¿no? A veces nos encontramos pues esto, pues limitar todo lo que es por tener discapacidad, pues no poder acceder a los colegios, a tener una formación adecuada o algún recurso laboral, ¿no?, que a lo mejor pues por no cumplir expectativas, ¿no?, a nivel de producción, pues pasamos de estar en un taller, ¿cómo es digo? Profesional, no, bueno, de trabajar de jardinero, ¿no?, en un centro especial de trabajo y tenemos que ir a un STO, ¿no?, donde a lo mejor pues no hacemos las mismas actividades y esto la persona no lo decide ni participa y no tiene nada que ver con su motivación, ¿no? Y ya por último, tercer bloque, incluiríamos todo el tema social. Sí, que se refiere más, ¿no?, a características del entorno físico, interpersonal y participación en la comunidad en las actividades, ¿vale? Este se divide en 5 subgrupos, ¿no? El primero sería participación en decisiones, que es algo que, ¿no?, que solemos tener muy en cuenta, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta en todas las decisiones, ¿vale? Luego, el otro sería a nivel cultural y organizativo, ¿vale?, que incluye la forma de organizar los servicios, en cuanto a las actividades, los tiempos, la estructura, ¿no? Este apartado nos ayuda pues a reflexionar el cómo organizamos las actividades y que es importante incluir a las personas que atendemos. Y los tiempos también, ¿no?, que a veces pues, bueno, pues se genera un estrés, ¿no?, en el mismo entorno que no ayuda a las personas y al final acaban habiendo más restricciones para el acceso, ¿no? Vale, y el siguiente sería las oportunidades, ¿no?, la falta o ausencia de oportunidades para que la persona pueda desarrollar su plan de vida. Es muy importante tener en cuenta esta parte. Cada parte
se divide en diferentes preguntas que nos harán reflexionar, ¿no? Tal y como ha explicado Ruimán, el cómo lo podríamos cambiar o qué oportunidades tenemos para poder hacerlo de otra manera, ¿vale? El otro sería a nivel ambiental, ¿no? El uso de obstáculos, barreras, cerraduras, impedir que la persona se pueda mover libremente, ¿no? Esto se entiende perfectamente, ¿no? Tiene que ver con las llaves, con poder entrar y salir, poder abrir o no un armario o una nevera o lo que sea. Y por último tendríamos el aislamiento, ¿vale? Confinamiento, el aislamiento, estar las personas supervisadas, lejos de los demás, todo lo que tiene que ver, pues, aislar a las personas. Sí, entonces estos serían los tres bloques con las categorías, ¿vale? A nivel de pincelada. Y bueno, más que nada es que estamos acabando de perfilar, ¿no? Todo lo que serían ahora los subapartados, porque cada uno de ellos, pues tenemos diferentes preguntas, ¿no? Que acabamos, bueno, que hay que acabar de desarrollar. No sé, Rui o Laura, si queréis decir algo más. No, yo creo que ahora viene lo importante de hoy. Que son las experiencias, ¿no? Esperemos que se haya entendido un poco la herramienta, su uso, su función y un poco el proceso de cómo utilizarla y los valores que tiene detrás. Y bueno, cuando ya esté terminada, pues la compartiremos con mucha alegría, también abiertos a que aporten cosas para mejorar. Pues Luis, adelante cuando quieras. Muy buenas tardes ya. ¿Qué tal? Soy Luis Herreras, vivo en el Jerez de la Frontera, Cádiz, y trabajo en el área de comunicación de Autismo Cádiz. Además, soy vicepresidente de mi entidad desde el año 2020. También formo parte de la plataforma de representantes de Plena Inclusión Andalucía y de la plataforma estatal. Me gustaría agradecer a Plena Inclusión que me haya invitado como moderador de este seminario tan importante para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para mí, este tema de las restricciones es muy importante, ya que lo he vivido en primera persona. He vivido experiencias tan desagradables que es necesario hablarlo para que no se puedan repetir. Sin más dilación, vamos a escuchar 5 experiencias diferentes que tienen muchas cosas en común. Todas han vivido en primera persona o a través de sus hijas e hijos las restricciones. Veremos diferentes tipos de restricciones, como nos han explicado las compañeras al principio del seminario. Están con nosotros Lourdes Sampalo, que es madre de Candela. Paola Hernández, es persona de apoyo del Hogar Verde de Apadis. Silvia Rosales, es madre de Javier. Marta Escudero, es colaboradora de Predea y vive en el Hogar Verde de Apadis. Y Desiree Aguirre, es madre de Álvaro y pertenece a la red de Todos Somos Todos Somos Todas. Empezamos por Lourdes Sampalo, es madre de Candela, y os recuerdo que tenéis, pues, 5 minutos para contar vuestra experiencia. Así que, Lourdes, cuando tú quieras. Hola, buenas. Soy Lourdes, mamá de Candela, que actualmente tiene 12 años. Y Candela tiene un trastorno del espectro autista diagnosticado cuando tenía 2 añitos. A Candela le gustan mucho las canciones, los bailes, pintar. Y al gustarle tanto las canciones, puede de llegar a no parar de controlar esa situación, de cantarlas sin parar y le genera una angustia. Entonces, desde muy pequeña también Candela ha tenido dificultades para expresar sus emociones y frustraciones, expresándolas mediante conductas desafiantes, autolesivas, se muerde ella misma, o heteroagresiva, llegando a morder a los que le rodean, y pellizcándolo, dándole manotazo. Entonces, durante toda su etapa escolar y actualmente también,
está teniendo muchos cambios de dictamen. Actualmente con 12 años está ya en el centro específico y Candela necesita ayuda para hacer sus actividades diarias y para planificar y organizar su día a día. Respetar las restricciones, las ha tenido todas. Todas las que habéis nombrado las ha tenido. Ha tenido física cuando le han realizado una solución física y le han llenado los brazos de moratones porque no saben hacerlo. O porque en ese momento, ¿por qué se lo hacían? Porque intentaba morderse a sí misma o morder a un compañero. Ambiental, cuando le han restringido el ponerle pestillos a las puertas de las aulas o de algunos centros donde ella iba para que no saliera corriendo, para que no se fuera en ese momento del aula. A la hora de participar en actividades con demás niños en los coles, asistiendo a asignaturas que a ella le gusta, como puede ser música, gimnasia, y al no parar sus ecolalias, sus canciones y molestar el ritmo de la clase, pues lo que hacían era sacarla del aula y le vulneraban ese derecho de tener una educación inclusiva. Cuando está mal, en ese momento de ponerse mal y no le permiten ir al recreo, la dejan en el aula encerrada. Cuando el recreo para ella es como una válvula de escape. De información, sobre todo cuando no le han informado de lo que va a suceder en ese momento. No hacen uso de agendas visuales, de apoyo, de pictogramas. Entonces ella lo que le lleva es a que esos cambios que ella tiene a su alrededor no le sean explicados. Según sus profesores siempre han dicho, ella lo entiende todo. Pero necesita ese apoyo visual. También cuando no le han ayudado a parar esas autoagresiones y le han dejado hasta 20 minutos lesionándose, ella misma mordiéndose sus brazos, porque no lo han sabido hacer. Entonces, actualmente en el cole específico siguen habiendo, se siguen produciendo esas situaciones y tienen momentos típicos muy fuertes de crisis violenta. Sobre todo cuando hay cambios, no le dan la información, cuando hay cambios en su cuerpo porque ya tiene la menstruación y cuando hay cambios de estaciones o cambios ambientales, ¿no? Por aquí, por el sur, por Cádiz, los días de Levante son muy trastornan a mucha gente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que aumentan más las restricciones. Entonces, desde lo que yo propongo y lo que yo intento hacer con todos los profesionales que ayudan a Candela, trabajan con Candela y en el mismo cole, es un apoyo conductual positivo, intentar llegar a más profesionales explicando las necesidades de una persona con TEA y sobre todo siendo una mujer con TEA y sobre todo estar muy presente en el centro educativo y intervenir, informar sobre las conductas que aparecen o desaparecen en Candela y no llevar a esta restricción. Y la solución que yo veo es no llevar a Candela a un entorno protegido, no aislarla, no cerrar la puerta con pestillo, no la saques del recreo, no la saques del aula donde está haciendo una inclusión. La solución que yo veo es el entorno natural de Candela debería de hacer los esfuerzos para entenderla, para darle las competencias comunicativas y sobre todo para no llegar a esa crisis tan violenta. O sea, esa crisis no viene de momento, eso es progresivamente, va subiendo, que no se lleguen a esos estados. Vale. Y eso es todo. Vale, esa es mi experiencia y esa es mi... Pues nada, Lourdes, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia con Candela. Y vamos a pasar a la siguiente experiencia. Es Paola Hernández, que es persona de apoyo del Hogar Verde de APADIS. Así que, Paola Hernández, adelante. Hola, soy Paola, trabajadora de APADIS. Trabajo en el Hogar Verde con personas con trastornos de conducta. Al tener que poner restricciones, tanto mis compañeros como yo nos sentimos nos sentimos privando muchísimo la libertad de las personas.
También le estamos quitando oportunidades del día a día. Tenemos que pensar que aparecen en cualquier aspecto de la vida diaria, desde un no puedes hasta un horario para tener algo personal suyo, como un móvil, una ducha, pues sería un paseo. Cuando planteamos cómo cambiar nuestra manera de trabajar con personas con trastorno de conducta, que hasta el momento vivían bajo infinitas restricciones, nos surgían muchísimas dudas por si había un empeoramiento de la conducta. Empezamos dando pequeños avances hacia una vida menos restrictiva, que ha hecho posible un gran cambio en el día a día de las personas, dando lugar a un comportamiento mejorado en todos los aspectos. Muy bien. ¿Algo más que contarnos, Paola? No, nada más. ¿Nada más? Vale. Pues pasamos a... Te agradezco tu intervención y vamos a pasar a Silvia Rosales, que es madre de Javier. Silvia. Sí, hola, buenos días. Como ya se ha dicho, mi nombre es Silvia. Soy madre de Javi. Javi es una persona de 30 años ya, con una discapacidad intelectual y del desarrollo y con grandes necesidades de apoyo. Bueno, Javi llegó un momento en su vida, hace ya un tiempo, que manifestó una gran tristeza, gran desánimo, desmotivación, enfado, molestia, angustia, todas estas cosas lo describen. Una gran compulsividad, muy obsesivo con determinadas cosas, con manías y sobre todo una agresividad importante que le llevaba a autoagredirse y a agredir a las personas de su entorno. Esto sucedía frecuentemente, casi todos los días y en la distintas actividades que hacíamos. Nos llevó a que la convivencia en el hogar se hizo insostenible. Con toda esta situación incluso hubo una lucha física, contenciones físicas. Tuvimos que adoptar medidas y una de ellas fue, por ejemplo, el poner cierre en la puerta de su cuarto cuando se ponía agresivo. Fue una situación para todos muy, muy estresante. Nos imposibilitó tanto el vivir nosotros en comunidad, tanto a él como a nosotros, y nos llegó a afectar tanto en la familia, incluso hasta nuestra vida en pareja. Eso nos llevó a tener que tomar medidas para dar respuesta a todo aquello. Se le cambió medicación, incluso tuvimos la necesidad en algunos momentos de tener que llamar a los servicios de urgencia para dar respuesta a estas vivencias que no sabíamos cómo atajar. Lo que ocasionaba al llamar a los servicios de urgencia era que fuera hospitalizado por urgencia. Y esto también nos llevó a tener una situación que podemos describir de terrible, ¿no? Porque desde mi punto de vista no están preparados, no tienen el apoyo ni para tratar la situación de los jóvenes ni tampoco para la familia. Y falta profesionalidad, desde mi punto de vista. Bueno, puedo decir que lo ataron a la camilla, le pusieron pañales. Javi es un chico que va solo al baño y esto no lo podía entender. También tenía falta de que se le diera información. No sabía ni por qué estaba allí ni por qué tiempo. Y en momentos dados, pues también, claro, le faltaba la referencia familiar, porque tampoco te dejan estar allí con él todo el tiempo. Así que esto fue una situación triste, dantesca y terrible. Y fruto de todo aquello, la familia nos llegamos a plantear el hecho de que Javi fuera una institución. Bueno, esto fue lo que vivimos, ¿no? Y el panorama que teníamos. Ahora llega un momento en el que tuvimos la oportunidad de recibir apoyos. Estos apoyos se nos prestaron en el entorno y en el contexto de nuestra vida diaria y donde Javi presentaba los problemas. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué pasó? Pues que empezamos a comprender lo que Javi necesitaba y lo que pasaba. Javi había llegado a ese momento de su vida por todas las restricciones que tenía. Ejemplo de restricciones y la primera, de comunicación.
El sistema que tenía para comunicarse no era suficiente para expresar lo que él necesitaba. Restricciones de participación en la comunidad, restricciones de participación con otras personas. Otra que es culpa nuestra, la restricción de, y la reconozco, de sobreprotección. Pensar que a lo mejor él quería hacer algo y uno a lo mejor se lo negaba pensando que podía hacerse daño o que no podía llegar a ello. También la restricción para comprender el mundo que le rodeaba, saber sus límites o lo que se esperaba de él. Todas estas situaciones de incomprensión lo llevaron a manifestar toda esta conducta. En el fondo, ¿qué fue lo que aprendimos? Y en resumen, la clave, pues nos dimos cuenta que las restricciones en la vida de Javi habían llegado a una situación de malestar y desequilibrio emocional en la que aparecieron estas conductas agresivas intensas. Que además, justo con esa situación y donde peor estaba, lo que hicimos fue buscar soluciones de más restricciones. ¿Recordáis que cambiábamos medicación, que se le restringió físicamente? Y resulta que la situación estaba en todo lo contrario, desaparecer esas restricciones. ¿Que se logró con qué? Con apoyo y oportunidades. ¿Para qué? Para que él pudiera comunicarse mejor, comprender, decidir y participar en lo que a él le gusta, en compañía de otras personas y disfrutando de la comunidad. Y así que se logró, pues, recuperar a Javi de antes, más feliz, más contento, más flexible y más tolerante también en algunas cosas. ¿Qué pasa? Como familia seguimos con nuestros más y nuestros menos y evidentemente no le hemos quitado todas las restricciones de su vida. Pero ahora tiene una vida diferente que queremos seguir mejorando. Y para ello, ¿cómo pensamos hacerlo? Pues aún con más apoyo y poniendo interés. Espero que... Pido perdón por si los nervios en algún momento me han traicionado. Y os agradezco el que me hayáis permitido participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por participar y compartir contigo, compartir con nosotros la experiencia de Javier y tuya. Vamos a pasar a la siguiente ponente. Es Marta Escudero, es colaboradora de PDDEA y vive en el Hogar Verde de Apadis. ¿Marta? Como dice Luis, muy bien dicho, vivo en el Hogar Verde. Estoy colaborando con estos proyectos que me gustan y me encantan. Y por otro lado, pues os doy las gracias por poder aportaros pues todo lo que soy, todo lo que tengo y todo mi esfuerzo y mi interés, porque es un tema que me gusta y es un tema que me aporta y me enseña. Y luego, por otro lado, os quiero comentar también que he estado ingresada en un hospital de Madrid 3 o 4 meses largos, se me han hecho un poco duros y se me han hecho un poco cuesta arriba en algunas cosas, porque mi familia no entendía por qué yo estaba así y entonces pues decidieron mejor ingresarme. A mí, como al principio me costaba un poco, pues yo me lo tomé bastante negativamente y vi que las cosas así no podían seguir. Entonces, cuando ya fui mejorando, que pasaron unos meses y unos días, pues ya empecé a tener visitas de mis hermanos, mi familia, mis padres, mis sobrinos, que también pues me satisfacen y me ayudan mucho. Y luego, por otro lado, pues también quiero dar las gracias a Raúl y a Laura, principalmente, y a todos mis compañeros, por todo lo que estáis haciendo por mí en Apadis, que estoy aprendiendo un montón y me estáis enseñando un montón también. Ya voy teniendo, gracias a Dios, menos medicación. En Apadis también he conseguido pues tener otro tipo de conducta y otro tipo de actitud, y además tener también pareja, la cual pues también la tengo con mucho cariño y la cuido mucho. Luego, mis hermanos también me ayudan y me enseñan y me apoyan a estar pues de forma coherente y de forma bien, aunque algunas cosas todavía me cuestan un poco, pero lo intento evitar y lo intento mejorar
para poder estar feliz yo contenta y tenerlos contentos a ellos también. A mi familia le costó un poco deshacerse de mí porque, bueno, pues al principio era un poco llevadero porque en el hospital la psiquiatra no me entendía y yo tampoco entendía a ella por qué tenía que estar. Y los primeros días de hospital pues me costó un poco. Y luego pues estuve ahí más o menos, pues pasaron 2 semanas largas, 3 semanas, cuando ya me fui habituando. Y pues como no me quedaba otra, pues la psiquiatra al principio me veía semanalmente, luego mensualmente y luego día a día. Y entonces pues cuando ya me iba a dar el alta, vinieron Raúl y Laura de visita. Y entonces me ayudaron a tomar mis propias determinaciones, las cuales pues me costó un poco también y pues ahí está. Y en tu vivencia, por ejemplo, en una vivienda como el hogar, hay cosas que a veces en el hogar verde, pues todavía algunas cosas me cuestan un poco porque somos muchos compañeros, 38, y entonces pues no tienen la misma capacidad unos que otros y hay que ayudarles un poco a unos que a más que a otros. Y entonces pues yo intento poner el hincapié en eso, pero hay veces que me cuesta un poco y no veo cómo se puede mejorar. ¿Y de esa convivencia que no te gusta a veces? Pues tampoco me gustan los gritos, la mala convivencia, que la gente rompa las cosas, que las maltrate, que falte respeto a los compañeros o a los profesionales y que estén ahí pues un poco mal. Y luego por otra parte positiva, he entendido que voy teniendo más libertad y voy teniendo otro tipo de actitud, aunque ya tomo menos medicación, pero todavía me cuesta un poco. Y bueno, pues puedo salir, puedo hacer algún recado, puedo ir a la compra, puedo ir a hacer alguna cosa. Y bueno, pues todo eso pues sé que es para apoyar al bien común. Y las salas comunes y eso, pues yo creo que entre todos las tendríamos que cuidar un poco más. Muy bien. Marta, muchísimas gracias por tu testimonio. Y pasamos con a Desiree Aguirre, que es madre de Álvaro y pertenece a la red de Todos Somos Todas. Gracias, Luis, y hola a todos y a todas. Yo soy Desiree Aguirre, estoy en Tenerife, soy madre de dos chicos, Pepe y Álvaro. Y Álvaro, bueno, ellos, uno con 17 años y otro con 18, están parejitos. Álvaro, además con autismo, en plena adolescencia. Álvaro, por dos pinceladas, pues tiene autonomía para bastantes cosas. Si estamos hablando de necesidad de apoyo, podemos decir que está ahí en el medio, ¿no? Ni grandes necesidades de apoyo, ni pocas, sino en el medio, ¿no? Autónomo para muchas cosas, como digo, pero necesita apoyos para muchas otras. Y bueno, y es un chico tan activo, tan dinámico, le gusta hacer tantas cosas, le gusta la gente, que me pone en aprieto a cada momento las cosas como son. Entonces, en el punto de tomar decisiones, es ahí donde me planteo. Si metes en una coctelera, pues la adolescencia de Álvaro, la forma de ser de él, sus necesidades de apoyo y esa pasión por la vida, por las actividades, por las personas, pues ahí en esa coctelera sí que hay muchas ocasiones en las que frente a la toma de decisiones, pues surge la restricción o no restricción o de qué manera. Y me planteo mi papel con respecto a quién está tomando la decisión aquí, en base a qué se está tomando la decisión, cuál es mi papel, sí, no, blanco, negro, y este es el límite, ¿no? Este es el donde creo que puedo compartir alguna experiencia con ustedes. Y bueno, por centrarnos, porque no podemos hablar así de manera tan general,
pues sí ha habido ocasiones, he elegido algunas, pero la verdad es que Álvaro nos pone a prueba a cada momento, ¿no? Pero sí algunos ejemplos de vivencias que hemos tenido donde nos hemos planteado como padres cuál es nuestro papel, ¿no? frente a lo que está pasando y en qué va a desencadenar todo esto, ¿no? Por ejemplo, se nos dio la ocasión, él hace natación en un club de natación adaptada y tiene una marca, cumplió ese mínimo de marca para hacer una competición a nivel nacional más atrás, hace unos meses. Y se dio la oportunidad de viajar a la península para esta competición, pero con el tema del COVID y demás, pues, y las restricciones, no podíamos viajar con él, no podía tener una persona de apoyo, que seríamos alguno de sus padres o alguna persona de nuestra confianza, en su caso, no podíamos viajar con él, ¿no? Entonces, claro, aquí se nos planteó esta disyuntiva, ¿no? Sabiendo que era una experiencia que a él le iba a satisfacer plenamente, que se había entrenado y había conseguido esa marca, que un viaje le gusta como casi nada, como casi todo. Y claro, ahí se nos plantea la disyuntiva, ¿no? Entonces, donde quiero hacer hincapié no es tanto en el resultado de si, bueno, finalmente, empezando por el final, él no viajó, ¿no? No viajó porque no encontramos que se dieran las condiciones necesarias. Pero también es verdad que el proceso de enfrentarnos a esa decisión que teníamos que no tomar por él, sino apoyarlo, nos enseñó un montón a poder enfrentarnos luego a otras experiencias. Porque sí es verdad que no es que dijéramos no vas y no vas, ¿no? Sino valoramos primero desde el punto de vista de Álvaro lo que seguramente le apetecía hacer y quería hacer, las condiciones, hablamos con todos los agentes que yo hablé con Toquito, con todos los agentes que rodean a Álvaro y que le podían aportar algo, no solamente con su club, sino con su persona de apoyo, con algún profesional, con algún familiar. No queríamos tomar la decisión del no por el no, ¿no? Bueno, finalmente no fue, y ahora que transcurre algunos meses, yo sé, o yo tengo la sensación, por ejemplo, esto es negativo, ¿no? Que a lo mejor me pudo mis miedos, nos pudo, como padre, nuestros miedos, nuestra sobreprotección. Tal vez, no sé si fue acertado o no fue acertado, tampoco hay que flagelarse, pero sí es verdad que ahí nos planteamos el proceso del apoyo en la toma de decisiones. Y como eso, que quiero contar ese aspecto un poco negativo, porque la verdad es que la sensación es de que a lo mejor se hubiera salvado de otra manera, si hubiéramos sido un poco más valientes. Sí es verdad que han habido muchos otros casos o muchas otras experiencias o vivencias en las que estamos satisfechos en cómo nos hemos comportado a la hora de apoyarlo en la decisión. Por ejemplo, este es otro punto importante, el tema de tener pareja, ¿no? Pues él llegó un día y dijo, tengo pareja. Y claro, esto en plena adolescencia, con la necesidad de apoyo que tiene Álvaro y demás, y con todo lo que ustedes pueden y comprenden que es la posición de una madre y un padre, pues yo esto sí lo visualizo como en el submarino de la serie B, cuando empieza a entrar agua en el submarino y aquella luz roja. Cuando Álvaro me dice, tengo pareja, aquello era... Pero ¿cómo salimos de esto? ¿Y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues ahí se formó también un equipo entre su persona de apoyo, su tutora, porque esto se dio en el ámbito de su aula, la madre de la otra persona, por ejemplo, y bueno, no se trata de otra cosa, sino de conocer, de instruir en la medida de lo posible, a ver hasta qué punto
pues aquello es una pareja, no es una pareja y demás, y de acompañarlo en el camino para que esto sea fructífero para él, para su pareja en concreto y para todos, ¿no? Entonces, bueno, los caminos, ¿no? Los procesos de apoyar en la decisión teniendo en cuenta quién toma la decisión. La decisión no la tomamos nosotros, la decisión la toma Álvaro. Y eso es lo que Álvaro me está enseñando, ¿no? Y lo que yo puedo transmitir aquí. Si nosotros, me gustan mucho los símiles y los transportes, ¿se ve? Pero si nosotros, nuestra vida es un avión, la vida de Álvaro es, el piloto es Álvaro, yo soy solo parte de su tripulación. Y efectivamente, sí, sirvo de apoyo y sí sirvo de ayuda para que él dirija su vida, pero yo no tomo las decisiones tienen que partir de él. En esa medida es en la que deseamos movernos con muchas dudas, muchos miedos, mucho agobio muchas veces, pero intentando que sean las menores restricciones posibles en esta línea fina de la que hablamos. Ya no son las restricciones a lo mejor físicas, sino este tipo de restricciones en la toma de decisiones, en la libertad por hacer, en ser un acompañante y un apoyo para su vida, ¿no? Esto es lo que en síntesis quería aportar y lo que me está enseñando Álvaro y lo comparto con ustedes. Vale, muchísimas gracias, Desiree. Bueno, pues ahora, después de todo esto, bueno, ante todo, muchas gracias por contar vuestras experiencias. Ha sido muy enriquecedoras para la audiencia y para mí y para todo el mundo. Y ahora bien, sí, tenemos 10 minutos para atender a preguntas. Y las preguntas son de... Ah, sí. En primer lugar, me gustaría hacer una pregunta a todo el mundo, ¿no? Y me gustaría que contestara quien quisiera a la pregunta que voy a hacer. La primera pregunta que voy a lanzaros es la siguiente. ¿Cuándo os disteis cuenta de que estabais sufriendo una restricción injusta? Os pregunto esto porque a veces no nos damos cuenta de que estamos sufriendo una restricción y pensamos que es lo normal o la única manera de actuar. Arena. Yo misma, si quieres. Yo, por ejemplo, hay estas restricciones sutiles que Álvaro mismo, por ejemplo, me lo dice, o sea... por ejemplo, el custodiar con la mirada, ¿no? El policía celador que tienes al lado, que está vigilando todo lo que se hace, pero no por nada, sino para protegerlo. Entonces, Álvaro en ocasiones, por ejemplo, en la cocina, que es en cocinillas y tal, y cuando se siente observado de esta manera, me mira y me dice, vigilando, ¿no? Y entonces ahí ya me desarma porque digo, no, te miro porque eres guapo y me voy, ¿no? No, te estaba, o sea, solo observándote, ¿no? Ya me deja sin recursos, o sea, es cierto, y ahí me hace pensar, digo, ahí me doy cuenta de la restricción, es una restricción sutil, pero ¿qué hace una persona observando todo lo que estás haciendo? Porque cuidado, no sé qué. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. No sé si las compañeras tienen algo más que aportar, ¿no? Son muchos los casos. Vale. Y otra pregunta. ¿Alguien quiere responder más? ¿Otra la misma pregunta? Silvia. Venga, adelante. Yo os voy a hablar de APA desde el Hogar Verde y soy Marta Escudero.
para mí. Cuando yo me encontré un poco peor fue cuando me ingresaron en el hospital y nadie me dijo cuándo, qué había pasado ni por qué estaba ingresada. Entonces eso al principio me costó un poco también. Entonces, pues ahí estaba y lo tenía que asumir, no me quedaba otro. Sobre todo, ¿no? Para ti es que no te lo claro, expliquen. No, claro, para mí es que no me lo expliquen o no me den una explicación o no me den un motivo. Ya. Vale, voy a pasar a una segunda pregunta que también me parece importante. ¿Qué cosas habéis aprendido que se pueden hacer para que esto no pase? O dicho de otra manera, ¿qué consejo le podéis dar a otras personas? Por ejemplo, a Silvia. Bueno, creo que lo primero, ponernos en el lugar de ellos. Pensar si a nosotros nos va a gustar que nos traten de esa manera. Yo cometí un gran error, casi que, como decían, creía que Javi entendía más y no usaba mucho lo que era la agenda, ¿no? Y luego, poco a poco, me fui dando cuenta que es verdad, que aunque yo le hable y él le entienda, él no habla, él no comunica. Él lo hace por medio de una tablet, un poco de lengua de signos, un poco de signos propios, algunos sonidos. Entonces, tenía que dejar que él expresara dentro de todas sus cosas, dejarle que él elija, que él hable, darle su tiempo. Y a veces el tiempo de algunas cosas, él puede decir tu no y ese no significará lo mejor que luego. Entonces tienes que pensar eso, me voy a poner en el lugar de él. Él me ha dicho que no, pero le tengo que dar la ocasión de que pruebe eso. Por ejemplo, escalada. Uy, se va a subir en alto, él tiene miedo a la altura. Bueno, pues poco a poco empezó a ir, le encanta, sube, toca su campana, baja y es feliz. Entonces, es eso, ¿no? Ponerte un poco en el lugar de la otra persona y darle oportunidades. A veces los no inmediatos no son no. Es, mira, pruébalo. Es como, no me gusta esta comida, pruébala. Pues es igual. Uh-huh. Probar, ponerte en el lugar de ellos y dejar que ahora manifieste. Pues mira, sí sigo o no me gusta. Oye, pues acéptalo, punto. Es eso, es intentar ser más abierto. Porque yo tenga miedo, no tiene por qué tenerlo mi hijo. Mi hijo puede llegar a ser lo que él quiera y llegar a donde él quiera. Lo que le tenemos que dar es la ocasión y el apoyo. No sé si he podido expresarme o decir... Sí. ¿Lourdes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Yo creo que un consejo que daría así muy importante, ya que Candela tiene 12 años, conocer a la persona, no conocer el trastorno del espectro autista, como madre informarte, tener información, no. Conoce a la persona, conoce a ese niño o a esa niña, es lo primero. No tener información a mil en Google de qué es el trastorno del espectro autista. Conoce a la persona, sus inquietudes, sus miedos, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y aparca un poco el trastorno del espectro autista o el niño TEA o la niña TEA. Yo creo que ese sería mi consejo. Muy bien, gracias. Vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una del grupo de restricciones. Una pregunta que viene del grupo de restricciones, ¿correcto? Si se tiene en cuenta la estructura donde viven las personas, el número de personas que viven, el ratio de profesionales y el tipo que necesitan. Es una pregunta para el grupo de grupo de restricciones. Bueno, intento responderla. Entiendo que están preguntando si en la herramienta ese tipo de cuestiones se tienen en cuenta para valorar. Se tiene en cuenta la estructura donde viven las personas, el número de personas que viven, el trato de profesionales, el tipo de trabajo que necesitan, etc.
como nos explicaban Natalia y Cristina en la presentación de la estructura, hay espacios para que eso, esas restricciones aparezcan, ¿no? Y las podamos medir, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con las cuestiones culturales y organizativas de los servicios, que es en el fondo lo que está detrás de cada una de esas cosas que me comentas, Luis. Entiendo que es la pregunta de alguien que la ha trasladado, ¿no? Entonces, sí, la herramienta, evidentemente la herramienta no puede contener cada una de las acciones restrictivas que se puedan dar, ¿no? Lo que sí invita desde todos los ámbitos posibles y con ejemplos a que esas cosas que comenta se puedan identificar. Por lo tanto, hay un apartado que tiene que ver con la cultura y con la organización de los servicios, donde ese tipo de cuestiones, si están presentes y están restringiendo la vida de la persona, pues van a aparecer. Muy bien. Bueno, pues vamos, ya hemos acabado con el tiempo, así que me despido y agradezco a todos vuestra presencia y voy a presentar a Raúl Conde, que es miembro de la red Todos y Todos Somos Todas, con algunas claves para reducir las restricciones. Y muchísimas gracias. Buenas. Bueno, yo, mi labor de hoy es comentaros un poco parte del trabajo que hemos hecho desde el grupo de reducción de restricciones. Se generó un grupito, ¿no?, dedicado a adaptar una infografía, ¿no?, una infografía que sirviese como acompañamiento a los distintos recursos y a los distintos entornos de las personas, ¿no?, de cómo generar, ¿no?, esa reducción de restricciones. En el grupo han participado varios profesionales: Irene, Tania, Leticia, Inés, Amalia. Y bueno, yo estoy aquí para comentar, ¿vale? Amalia, no sé si podéis presentarla para que se vaya viendo. Os comento un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Teníamos una infografía que venía desde la red, ¿no?, de reducción de restricciones, y necesitábamos adaptarla un poco a nuestra realidad, ¿no?, a nuestros recursos, a nuestros entornos. Entonces, bueno, cogimos 6 estrategias que ya ofrecía esa infografía que ya existía, y nosotros lo que hemos hecho ha sido, entre otras cosas, ligarla, ¿no?, a varios artículos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no?, y adaptar cada una de esas estrategias, cada una de esas claves, a nuestra realidad, a nuestro día a día, ¿no? Es curioso, ¿no?, porque a través de todos los testimonios que habéis escuchado en el seminario, de familias, de personas de apoyo, de profesionales y de personas, ¿no?, ya se han ido viendo estas claves. Por ejemplo, las claves comienzan hablando del liderazgo, ¿no? Es necesario, ¿no?, que haya esos líderes en la práctica para acompañar en este proceso, pero es fundamental que el liderazgo organizacional esté alineado con ese liderazgo en la práctica, ¿no?, para que este trabajo en reducción de restricciones se pueda llevar a cabo, ¿no? Otra de las claves nos habla de la recogida y análisis de datos. Para eso vais a disponer de la herramienta, ¿no?, que Ruimán y el resto de compañeros, Laura, el resto de compañeros, Cristina, os han hablado hoy. Y, bueno, pues todas las decisiones, ¿no?, que vayamos tomando en el camino de la reducción de restricciones tendrán que estar basadas en esos análisis, ¿no?, de esos datos. Y es curioso, ¿no?, porque Silvia, la mamá de Javi, comentaba, ¿no?, hablaba de unos indicadores en Javi conforme fueron reduciendo restricciones en su día a día, ¿no? Aumentaba su control, aumentaba su participación, aumentaba su bienestar, ¿no? Tendremos también que ir viendo, ¿no?, esos indicadores, ¿no?, para fijarnos en los pequeños avances, igual en los recursos. Tendremos que ver si aumenta la participación de las personas conforme vamos disminuyendo, ¿no?, esas restricciones. Otra de las claves es el desarrollo profesional. Y Lourdes también nos ha comentado algo, ¿no?, la mamá de Candela, sobre este tema, ¿no? Ella veía clara una necesidad, ¿no?, en cubrir todo eso, ese aspecto formativo, ¿no?, sobre conductas, sobre atribuciones de las conductas, ¿no?, sobre valores. Hace falta esa pequeña formación, ¿no?, y todo este acompañamiento en ese ámbito. Para eso, bueno, esto conecta directamente con la clave cuarta, ¿no?, que nos habla del uso de evidencias, ¿no?, testimonios, ¿no?, y un enfoque. Hay que hacer un acompañamiento basado en un enfoque que apoya a las personas, ¿no? Para eso tenemos las metodologías de apoyo conductual positivo, apoyo activo, planificación centrada en la persona.
La clave quinta nos habla de experiencias de vida, ¿no? Marta nos ha dejado muy claro, ¿no? Y como Marta hay miles, bueno, muchas personas, ¿no? Algunas que forman parte de esta red, como Ana, ¿no? Anita, que me ha dicho, habla de mí. O sea, aquí está Anita. Tendremos que tener en cuenta esas experiencias vitales, ¿no? Esas personas que han sufrido esas restricciones, ¿no? En su vida, en su día a día. Y generar estas reducciones en restricciones en base a su experiencia tan importante, ¿no? Paola también nos comentaba, ¿no? Como persona de atención directa, ¿no? En ellos, las personas de atención directa, ¿no? En el equipo de apoyo, no solo los profesionales, hay un gran impacto a nivel emocional, ¿no? Cada vez que se aplica una restricción. De hecho, la clave 6 nos habla de cómo acompañar, ¿no? Es necesario ese acompañamiento, ¿no? De ese impacto emocional de las personas que tienen que aplicar alguna restricción, ¿no? No solo vamos a apoyar a nivel emocional a las personas, sino que esas experiencias de cuando no quede otra alternativa, ¿no? Más que la restricción, vamos a utilizar la experiencia para poder diseñar algunas medidas de prevención, ¿no? Para que no tenga que llegar a ocurrir de nuevo necesitar, ¿no? Esa restricción. Aquí tenéis este trabajo que ha generado ese grupito. Supongo que ahora se compartirá en el chat para que lo podáis descargar y podáis pues bueno, colocarlo en lugares visibles en los entornos para que no se nos olvide, ¿no? Estas claves de cómo acompañar a esos entornos en la reducción de restricciones. Amalia. Muchas gracias, Raúl, por haberlo contado tan sencillo y a la vez tan rápido, que te hemos dejado muy poquito tiempo. O sea que, bueno, nuestro compañero Fermín ahora os colgará el archivo y si no, bueno, lo distribuiremos después. No sé si puedes dejar de compartir pantalla, Fermín, por fin. Ahí estamos. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Solo, vamos, no sé por dónde empezar con los agradecimientos, ¿no? Me pasa un poco como contaba Enrique al principio. Muchísimas gracias a Desiree, a Silvia, a Lourdes por participar hoy y prestar vuestra experiencia y vuestro tiempo y querer compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias a Marta y a Paula. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a Ruimán, Laura, Natalia, Cristina, como Isabel, que está por ahí detrás con Luis, como representantes de una red que es muchísimo más grande, ¿no? Que ellos ya lo han dicho, han insistido, hay muchísima gente trabajando, ellos están poniendo hoy un poco la cara, digamos, pero hay una red de gente preocupada con este tema, pero sobre todo ocupada también. Y sobre todo especial agradecimiento a Luis, muchísimas gracias Luis, lo has hecho fenomenal, nos ha encantado escucharte. Y seguro que hay más ocasiones, muchas gracias. Y bueno, espero no haberme dejado nadie en el agradecimiento y si es así me perdonáis, que sabéis que estamos muy agradecidos. Yo quería simplemente respaldar un poco lo que decía Enrique en la presentación, ¿no? Nos sentimos súper agradecidos de contar con una red como esta, de gente muy comprometida. Creo que esta red ha conseguido que estén pasando cosas que ya no tienen vuelta atrás, como por ejemplo la misma estructura. El contar con las voces de las propias personas expertas por experiencia siempre como la parte fundamental de todo lo que hacemos y tenerlas como protagonistas, ¿no? De todo lo que contamos. También, como ellos han demostrado en el grupo, el contar con la diversidad de la gente experta, ¿no? Que viene de diferentes lugares, de diferentes experiencias, ¿no? Como han demostrado las compañeras Natalia y Cristina de Ruimán y Laura al principio, ¿no? Gente muy diversa. Y sobre todo una cosa que creemos que nos está resultando muy interesante tanto a las familias como a los equipos profesionales como a las propias personas, y es ponernos a pensar en la aplicación práctica, en los cómos, qué podemos hacer para conseguir herramientas de aplicación práctica que nos ayuden a avanzar. Y esta red está preocupada y ocupada en hacer este tipo de herramientas que sean muy útiles. Entonces, nada, nos despedimos invitándoos a participar en el siguiente seminario que será en enero, donde esta herramienta que os han presentado hoy intentaremos publicarla y que esté a disposición de todos vosotros. El año que viene tenemos la idea de poder ponerla a prueba, testarla y validarla con organizaciones que se presten y que pueda resultar de utilidad para todo el mundo.
y en el seminario de enero, que os informaremos cuando se acerque la fecha, pues también contaremos con la participación de nuestra organización hermana en Reino Unido, de Bill, y con muchas presentaciones muy interesantes, nuestras compañeras de la red y familias y personas que nos acompañan. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Sabéis que colgaremos la grabación en unas horas en el canal de YouTube. Y muchas gracias a toda la gente por asistir y a los ponentes por participar.